bienvenido, hermano, una vez más a Radio Internacional Voz a las Naciones. Welcome to Radio Voice to the Nations, quien desde hoy aquí, desde San Luis, Missouri, está transmitiendo al mundo entero. Queremos darte la bienvenida, mi hermano, para que disfrutes de este programa que donde tenemos hoy, en este programa de hoy que se llama TVO, Tesoro en Vasos de Barro, donde vamos a tener diferentes talentos de todo Centroamérica, quien hoy nos acompañan y están conectados. Hoy tenemos a Día 3, tenemos a banda Corbán, tenemos a banda Silá, y además de eso, tenemos a los Poderosos de Jehová. Mi hermano, este programa se pone buenísimo. Queremos darte la bienvenida una vez más a Radio Internacional Voz a las Naciones para que compartas con nosotros una noche muy especial. Así es que quédate por ahí porque te va a gustar mucho el programa de hoy. Los Poderosos de Jehová, para que sientes el ritmo santo en tu corazón. Amigos y hermanos de Voz a las Naciones, desde acá, San Luis, Missouri, Estados Unidos, declaramos una palabra de bendición para su vida, para su casa, una palabra de paz, una palabra de gozo, una palabra de prosperidad para sus hogares, para sus familias, para donde ustedes se encuentran en este tiempo. Les bendecimos a la distancia, enviamos un abrazo a todos los amigos que nos están viendo, que nos escuchan de diferentes naciones, de diferentes estados. Les bendecimos en esta hora. Queremos aprovechar este programa para hablar también un poco acerca de los dones y acerca de los talentos, acerca del llamado que Dios nos ha entregado a cada uno. En particular,
No me voy a referir a la ya muy conocida pasaje bíblico en que se encuentra en Mateo 25 acerca de la parábola de los dones y talentos. Más bien, el Espíritu Santo me llevaba a hablarles y me lleva a hablarles para compartir en esta hora acerca, sí, de los dones y talentos, pero del entender nuestra posición y lugar en el reino de Dios para utilizar mejor nuestros dones y nuestros talentos. Así que de eso es lo que queremos compartirles en esta hora. Yo le animo a que abra su corazón en este momento, que usted abra su mente en esta hora y juntos podamos recorrer un poco y compartir un poco acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de las ondas del internet, a través de esta herramienta maravillosa que nos permite que allí donde usted se encuentra pueda conectarse aquí donde nosotros estamos, con en una sola unidad, con un solo corazón, que es el crecer, el construir en el reino de Dios. Sabe que el plan redentor de Jesucristo nos reposiciona de nuevo en el reino de Dios. El plan redentor de Jesucristo nos pone de nuevo en un lugar con un derecho real en el reino de Dios. Sabe que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y después Lucas 10:10, versículo 9, nos dice que el reino de Dios se acercó a nosotros. Y usted puede leer pasajes como Colosenses 1:13, donde dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Así que fuimos reposicionados de nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, cuando nosotros reconocimos el poderoso sacrificio de la cruz del Calvario, fuimos reposicionados de nuevo en el reino de Dios, en ese lugar que habíamos perdido, pero que ahora somos reposicionados. Y estando allí, estando ahora en el reino de Dios, entonces es que tenemos que entender que este es nuestro tiempo, que ese es el tiempo para nosotros utilizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos nuestros dones, todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, nuestro tiempo, lo que somos, nuestra vida entera, ponerla al servicio de Él, ponerla a los pies de Él, rendidas delante de Él, ¿sabe qué? Y rendidas no por un deber, pero rendidas por amor. Leíamos hace unas semanas pasadas un poco del libro de Cantares y la relación de amor que él tiene con la Tsunamita, que el rey Salomón tiene. Y también podemos apreciar la relación de amor que hay entre el rey Asuero y Esther, cuando leemos el libro de Esther, muy conocido ya por algunos, pero es una relación de amor lo que queremos rescatar de ahí, la relación de nosotros con nuestro rey, con nuestro señor, con nuestro Dios, es una relación no basada en un deber, pero basada en amor. Esa es nuestra relación con Dios. Sabe que si usted lee un poquito la historia en el libro de Esther, en el capítulo 3, nos habla cómo el rey tenía varias doncellas y de esas doncellas escogió a una que es la en la que vio el amor que había en ella. Él pudo percibir de entre todas las doncellas.